¿Quieres conocer un método de entrenamiento diferente para ganar músculo? Hoy te presento el entrenamiento inclusivo con el dispositivo Katsu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy os traemos un vídeo sobre un método de entrenamiento que se lleva utilizando bastantes años, pero no es muy conocido, que es el entrenamiento oclusivo. ¿En qué consiste? Consiste en aplicar una restricción de flujo sanguíneo con unas cinchas en la parte proximal de la extremidad, o arriba en el brazo, o arriba en la pierna, para que al restringir el oxígeno del músculo, el esfuerzo de ese músculo al trabajar sea un poquito mayor. ¿Y qué vamos a conseguir con esta restricción? Bueno, vamos a restringir el flujo venoso mientras permitimos el flujo arterial. Resumen, que nos va a venir muy bien tanto para rehabilitaciones como para aumentar el rendimiento deportivo. Gracias a nuestros amigos de Fisaude, os traemos este dispositivo de entrenamiento oclusivo. Este método fue descrito originalmente por Sato, quien después de estar arrodillado durante un tiempo delante de una estatua de Buda, experimentó una sensación de hormigueo en las piernas muy parecida a la que experimentaba después de un entrenamiento con resistencias. Tras estas observaciones, Sato desarrolló un nuevo método de entrenamiento, el entrenamiento oclusivo o Katsu Training, como es conocido en su país de origen, en Japón. Este método de entrenamiento oclusivo tiene su utilidad y aplicación en atletas, personas en procesos de rehabilitación posoperación, rehabilitación de lesiones del ligamento cruzado anterior, rehabilitación cardíaca, tercera edad e incluso en astronautas. Pues aquí tenemos nuestro dispositivo Katsu. A nosotros en la clínica nos resulta muy interesante, ya que ante lesiones que nos impiden meter un estrés mecánico muy alto a la articulación, podemos seguir avanzando en la rehabilitación. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros muchas veces, por motivos de la lesión, no podemos meter mucha carga a las articulaciones y eso nos limita mucho el avance de la rehabilitación. Sin embargo, con este dispositivo nos permite seguir estimulando el músculo sin generar daño en la articulación. Y esto que os acabo de contar significa nada más y nada menos que cuando tenemos, por ejemplo, una operación de rodilla y nuestra rodilla todavía no tolera esas cargas altas, no podemos entrenar con mucho peso, al poner este dispositivo vamos a poder estimular toda la musculatura de la pierna sin necesitar tanto peso y sin hacer daño a nuestra rodilla. ¿Y cuáles son los beneficios de entrenar con Katsu? Bueno, el principal es una mejora muy significativa de la hipertrofia, ¿vale? Que eso significa que vamos a ganar más músculo. También en estudios, aunque un poquito menos, pero también tiene evidenciado que nos ayuda a mejorar la fuerza. Además, también va a tener efectos sobre la presión arterial, reduciéndola ligeramente, y mejoras cardiovasculares. Y sé que tenéis mucha curiosidad de saber cómo funciona este método, pero antes voy a explicaros brevemente riesgos y contraindicaciones. Lo primero, cuando apliquemos la cincha, es probable que tengamos alguna hemorragia subcutánea, se ponga roja la zona y notemos sensación de entumecimiento, pero no os preocupéis, porque lo normal es que a medida que el entrenamiento avance, vaya desapareciendo la sensación, ¿vale? A nivel de contraindicaciones, muy importante, personas con patologías cardíacas o vasculares, cualquier problema de circulación, antes de utilizar este entrenamiento, debéis consultar con vuestro médico. Una vez introducido teóricamente este método de entrenamiento, vamos a hacer unos cuantos ejercicios para que tengáis ejemplos sobre cómo utilizarlo. Resaltar que la gran utilidad que tiene es que vamos a poder generar adaptaciones muy importantes con cargas en torno al 20-30% de nuestra RM. Nuestra RM significa nuestra repetición máxima. Entonces, con un 20% de nuestra fuerza vamos a poder generar muchas adaptaciones. Otro dato importante es, a la hora de apretarnos la cincha en la pierna o en el brazo, vamos a aplicar una presión de 7 a 10. Si 10 fuera la presión máxima que vamos a hacer, pues en torno a un 7, ¿vale? No hay que apretar a tope porque queremos restringir el flujo sanguíneo, no cortarlo totalmente. Primer ejercicio que os quiero enseñar utilizando nuestro Katsu es tan sencillo como colocarnos las cinchas en las piernas y caminar. Ya os hemos dicho antes que con bajas cargas vamos a conseguir muchas adaptaciones y andar es una carga baja, pero en este caso es suficiente para tener resultados. Entonces, como os hemos dicho antes, tenemos que aplicar la cincha siempre en la parte más proximal, la parte más arriba de la articulación, ¿vale? En el caso de la pierna, en la ingle, y tenemos que aplicar una presión moderada, entre moderada y fuerte, en torno a un 7 sobre 10 que os hemos dicho antes, ¿vale? Y tendríamos que colocarnos las dos piernas a la vez, porque ya que vamos a andar, que es un ejercicio bilateral, pues nos viene bien utilizarlo con las dos a la vez. Y sobre todo importante, eso, colocar la cincha lo más arriba posible para que el efecto del Katsu sea óptimo. Para el primer ejercicio que os he comentado, que va a ser simplemente andar con las cinchas en la pierna, vamos a utilizar en modos avanzados una presión constante, ¿vale? Vamos a seleccionar la cincha de las piernas y ya lo tenemos emparejado. Vamos a seleccionar el tiempo de la caminata, en este caso 10 minutos, que es el máximo que nos deja la aplicación, y la presión preestablecida, que ya es suficiente para este tipo de ejercicio. Entonces le vamos a dar a Start y va a empezar a hincharse nuestro Katsu. Ahí vemos los valores en cada pierna. En función, seguramente tengáis un poquito más de diámetro en una que en otra. Y una vez ya hinchado, podemos empezar a caminar.
Como veis, me he dejado el móvil cerca porque es interesante, ya que va a ir ajustando el aparato él solo los niveles de presión para que estén los valores que nosotros hemos indicado. Así que nada, simplemente para tenerlo de referencia. El ejercicio, simplemente, como os he dicho, va a ser caminar. Vamos a caminar, ¿vale? Entonces caminamos y vais a notar cómo la máquina va poquito a poco variando la presión que va haciendo sobre nuestra pierna, ¿vale? Y vais a notar que la pierna se va a empezar a congestionar, o sea, vais a notar congestión en el muslo como si estuvierais haciendo sentadillas, pero solo estáis caminando. Si os pasa como a nosotros aquí, tenéis poquito espacio para trabajar con el katsu, podéis caminar en el sitio. Si a nosotros nos da igual, simplemente queremos generar movimiento mientras el flujo sanguíneo se va restringiendo. Y así vamos a conseguir una congestión muscular muy alta con un esfuerzo bastante bajo. Y para que veáis que los efectos de katsu realmente son bastante impactantes, estaba grabando aquí con los compañeros. Como veis, hemos empezado en 10 minutos, no llevo ni 7 minutos con el dispositivo puesto caminando y yo ya estoy notando una congestión en la pierna, que la noto bastante caliente. Mirad qué pierna me ha salido, que parece que soy Cristiano Ronaldo, y realmente estoy notando fatiga en la pierna simplemente por tenerlo puesto y caminar un poquito. Entonces es una herramienta realmente útil y potente. Segundo ejemplo que os quiero poner, como veis, hemos cambiado un poco de disposición. Ahora solo tenemos el katsu en una pierna porque vamos a simular que yo tengo una lesión en la rodilla izquierda, ¿vale? ¿Qué vamos a generar? Quitarle carga a la rodilla, ya que con muy poquito peso o incluso sin peso que vamos a hacer, vamos a poder trabajar muchísimo el cuádriceps, ¿vale? Entonces ahora vamos a trabajar en el modo cíclico y vamos a programar 30 segundos de ejercicio y 30 segundos de trabajo, ¿vale? En los 30 segundos de ejercicio simplemente vamos a elevar la puntera hacia arriba y estirar la rodilla y bajar despacito, ¿vale? Y cuando nos toque los 30 segundos de descanso, hacemos un parón total. Ya hemos llegado a la presión que hemos elegido. Tenemos estos 30 segundos de trabajo en los que vamos a ir subiendo hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Despacito y controlado. Como veis, yo no tengo nada de carga y a mí la pierna ya me está temblando un poquito porque realmente la exigencia muscular al restringir el retorno venoso aumenta bastante, ¿vale? Entonces nos va a ayudar muchísimo porque, claro, si imaginar que tengo una lesión en la rodilla en la que no está indicado meter carga, yo voy a poder entrenarla sin meterle carga, pero trabajando mucho el músculo, así que nos viene genial. Ahora vamos a poneros otro ejemplo de rehabilitación que podemos hacer con katsu, ¿vale? Lo vamos a utilizar en el brazo, entonces, en la parte proximal, como hemos dicho, siempre lo más arriba posible, lo ponemos aquí en la axila, ¿vale? Apretamos una presión más o menos del 7 sobre 10, que sea un poquito fuerte, pero no a tope. Ahora lo que vamos a hacer es, restringiendo el flujo sanguíneo en la parte superior, vamos a trabajar un excéntrico para el epicóndilo. ¿Eso por qué nos ayuda? Porque aquí con una goma muy, 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 muy flojita vamos a poder realizar nuestro excéntrico y al ser la carga tan baja es muy poco probable que nos duela el tendón. Sin embargo, si lo hiciéramos sin el katsu, tendríamos que meter más carga para estimular el músculo y seguramente nos aparecería dolor en la parte del epicóndilo. Ya con nuestro manguito hinchado vamos a ir realizando ese excéntrico lento y controlado hacia abajo, ¿vale? Hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Ya os digo, como estamos trabajando con una carga muy baja, es muy poco probable que tengáis dolor en el tendón y va a ser un entrenamiento fundamental para mejorar la rehabilitación de nuestro codo. Así que realicemos nuestra serie y cuando el katsu se deshinche, descansamos. Último ejemplo que vamos a hacer, vamos a enfocarnos ya un poquito más en usuarios de gimnasio que buscamos una hipertrofia más pura de que crezca el músculo. Entonces vamos a realizar por ejemplo, un curl de bíceps, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar la tensión constante, bajando un poquito las cargas, como siempre, para que el codo tampoco sufra, y vamos a realizar nuestro ejercicio de manera lenta y controlada, con la carga que elijamos, ¿vale? Y desde ahí, cuando nos marquemos el tiempo de descanso programado, descansaremos, se desinflará el katsu y realizaremos las series necesarias. Nuestro katsu ya inflado, realizaríamos nuestras repeticiones, que no sé si lo veis en cámara, pero mirad cómo se están empezando a marcar todas las venas, ¿vale? Por esa restricción del retorno venoso, ¿vale? Y la congestión que yo estoy notando en el bíceps con apenas 4 kilos es bastante potente, ¿vale? Así que nos quedan 10 segunditos de trabajo, ¿vale? Cada vez va costando más, os lo aseguro. Y 2,
1 y ahora descansaríamos el tiempo que hayamos programado en la aplicación. Bueno, espero que os haya gustado y os haya parecido interesante este método de entrenamiento oclusivo. Nosotros, gracias a nuestros amigos de Fisaude, hemos podido traer este producto al canal, como veis, con distintas tallas para que os quede bien a todos. Si os interesa y queréis más información o adquirir el producto, os vamos a dejar un enlace en la descripción para que os pongáis en contacto con ellos. Y nada, lo que os decimos siempre, si os ha gustado el vídeo, nos dejáis un buen like. En un comentario o cualquier duda la intentamos resolver siempre. Y le dais a la campanita y os suscribís y así os avise de todos los vídeos que vamos subiendo. Y como os decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós.